otra cosa puede ser más genial que devolver un poco de la experiencia adquirida, de la generosidad que uno tanto ha recibido por parte de los demás, que involucrándose de esta forma con proyectos de aquellos que están dando sus primeros pasos? Yo por lo menos no sé qué opinarán los demás, pero siento y pienso que es una buena manera de devolver parte de lo que hemos recibido. En definitiva, esta vida no es otra cosa que eso, es circular. Todo el tiempo nos vamos a ir encontrando entre nosotros y lo importante es que por donde pasemos, si volvemos a esos lugares, nos encontremos con que nos esperan con los brazos abiertos. Y eso únicamente funciona si no queremos quedarnos todo para nosotros, si hacemos que la energía circule y de esa forma permitimos que la rueda siga caminando y siga circulando. Es lo que me ha regido toda mi vida y creo que seguirá así hasta el final. La intuición, ça m'accompagne toujours. Enfin, j'ai toujours beaucoup fait confiance à ça, mais en même temps, peut-être ça n'apparaît pas quand je parle de mon parcours, mais ça a été quand même énormément de détermination et de travail. Quand j'ai compris quelle était ma vocation vers l'âge de 20 ans, j'étais tellement heureuse de ça que j'ai vraiment donné toute mon énergie pour le faire, c'est-à-dire que j'ai arrêté tout le reste, j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté aussi les cours de théâtre. Et ma vie s'est entièrement concentrée sur l'écriture de films et sur la réalisation. Donc l'intuition, oui, mais aussi beaucoup de concentration et de détermination. Siempre el objetivo es hacer una más, por lo menos para nosotros. No podemos pensar que con una película vamos a conseguirlo todo en absoluto. Aquí el objetivo es seguir haciendo películas y conseguir de nuevo montar una ficción. Nosotros lo que hemos hecho para poder estar en esa tesitura, si es que vamos a estar, porque las cosas están muy difíciles, es primero presentarlo a festivales. Intentamos ir a Cannes, estuvimos más o menos cerca de ir a alguna sección, pero luego nos tiraron. Y a partir de ahí hemos ido intentando ir a festivales y al final, oye, nos dijeron que sí en San Sebastián, una ilusión enorme, pues aquí, a intentar tener la máxima repercusión posible, ir a reuniones, tener contactos con gente, darnos a conocer e intentar que la próxima vez no sea tan duro y poder tener un poquito más de apoyo. Pero te digo una cosa, si no encontramos muchos más apoyos que los que teníamos antes, repetiremos con la gente que confía en nosotros y tiraremos adelante haciendo un corto o haciendo un documental o haciendo una película improvisada en donde sea. Vamos a seguir para adelante sí o sí porque es lo que más nos gusta. Pues después de los años que llevamos distribuyendo cortometrajes español, Agencia África ha decidido dar paso a la internacionalización de los contenidos y empezamos a distribuir corto internacional. Por otro lado, también vemos que las escuelas de cine tienen un nivel de producción y una calidad en los trabajos que nos llamó la atención. Entonces, un poco uniendo estas dos cosas y nuestra relación con el Festival de San Sebastián de años viniendo al festival, nos parecía que el encuentro de estudiantes era como un foco muy interesante para, bueno, de alguna forma colaborar y apostar por un nuevo director que salga de este encuentro y ese premio del jurado pues también tuviese un premio de distribución, que al fin y al cabo es una ayuda doble a la escuela, porque de alguna forma difunde la escuela en el medio de festivales, y al director porque le pone un poco en el mercado, ¿no? Nos parece una buena oportunidad por todo eso en Montevideo. La apuesta más decidida de un festival que tiene una sección que cada vez se cuida más, como es Nuevos Directores y Horizontes Latinos, y en el caso de escuelas, es que lo que hace el festival en este caso es un poco la función de descubrir valores. Es decir, el festival ha descubierto una serie de directores que luego, evidentemente, el ciclo luego es bastante habitual. O sea, un director interesante que descubre San Sebastián Nuevos Directores, que gane o no gane premio, pero que empieza a tener una cierta fuerza, automáticamente su segunda, tercera película va a Cannes, va a Berlín. Es decir, en este sentido, San Sebastián ha hecho un poco labor de zapa en Nuevos Directores, en Horizontes bastante también, y evidentemente una sección como escuelas, es decir, es intentar
descubrir nuevos talentos, nuevos valores.